Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar sobre el cambio que se viene a Tachanka dentro de poquito tiempo. O sea, tiene que quedar bastante, bastante poco para que el cambio que vimos en las notas del parche de mitad de temporada, que está ya disponible en los Technical Test Servers, como ya sabéis, en los servidores de prueba de Ubisoft, que están disponibles solo para la gente de PC. Bueno, pues venían con un cambio para Tachanka en el cual... En este caso para la 9X19, el subfusil que ahora mismo estoy llevando, que habréis visto en Kazkan, que habréis visto en Azami, este tipo de operadores que también lo tienen. Se había ido otro dron por aquí, ¿no? Pero ir a buscarlos un poco, ya me entendéis, ¿no? Bueno, pues a este subfusil, amigos, amigas, le han hecho un buceo, ¿vale? Bueno, un buceo, le han hecho un cambio. En este caso Kazkan a día de hoy tiene la mira 1.5 en la 9X19, y lo que han hecho ha sido quitarle esa mira 1.5 a Kazkan. Bueno, en verdad, realmente no lo sé si se la han quitado. Esto me lo estoy inventando, ¿eh? Realmente me acabo de fumar, creo, un porro. Básicamente, el buceo que le han hecho, o que le van a hacer, mejor dicho, a este arma, es que le van a meter a este arma de Tachanka, ¿vale? A Tachanka le van a meter tanto la mira 1.5 como la mira 2.0. O sea, cuidado con esto, ¿vale? Y quería hablar un poco sobre esto con vosotros, porque a día de hoy Tachanka... es un personaje que se utiliza bastante, bastante poco, a pesar de todos los cambios que ha recibido y a pesar de todos los cambios que ha hecho Ubi para que el operador se empiece a utilizar de nuevo, ese cambio de habilidad, ese bufeo que le han hecho la habilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Le han hecho mil cambios a Tachanka para que se empiece a utilizar de nuevo y nunca han terminado de encontrar ese punto para que la gente lo vuelva a utilizar. ¿Por qué? Realmente no lo sé. A lo mejor es porque la gente, pues yo que sé, tiene ya acostumbrado que Tachanka es un personaje que nunca realmente ha valido la pena usar, y por eso a lo mejor no se utiliza y ya tiene como ese, no sé, como esa mala fama, por así decirlo. Vale, está pushando esto, hay que dar cuidado, ¿eh? Vale, también está pushando la zona de chimenea. Vale. Ok. Vale. Vigilando. Vale. Vamos a levantar. Base 4. Vale. ¡Granadas! ¡Hostia! ¡Tiendo granadas! ¿Para? Queda un enemigo. Escaneando. ¿Y son dos? ¿Quis push? ¿Left side? No me lo puedo creer. ¡Ah! Está mala pose, ¿viste? Me tendría que haber hecho la ruta. Aunque si se bajaba, la liaba. ¡Ay, qué pena, tío! Y planten on default. Left side. Te está pusheando. Está avanzado. Vigen de sofa. Buena. Nice. Qué buena, qué buena. Pues oye, nos hemos hecho aquí un 2 para 4 interesante, ¿no? Un 2 para 3. Bastante nice, la verdad. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Vale. 2 para 4 creo que nos hemos hecho, ¿no? Joder, lo tenía súper cerca la Twitch. No me lo esperaba, la verdad. Oye, muy bien, la verdad. Entonces lo que os digo, al final creo que con este cambio, lo del tema de la mira 1.5 en Kazkan, realmente no me lo tengáis en cuenta, no me acuerdo si es así o no. Pero lo importante es esto, ¿no? Que a la 9X19 de Tachanka, recordemos el armamento que tiene Tachanka, la 9X19 no tiene ninguna mira, mejor dicho, de mediana o larga distancia, y le van a meter tanto la mira 1.5 como la mira 2.0 a ella. Este arma, en este caso la DP-27, la ametralladora de Tachanka, pasará a segundo plano completamente, creo yo. O sea, esto realmente creo que va a ser así. Pero de verdad pienso que con este cambio vosotros pensaréis a día de hoy, a lo mejor muchos de vosotros, y que este cambio no va a hacer absolutamente nada. Yo os digo completamente en serio, cuidado con este cambio, cuidado esta arma con la mira 2.0. Quiero probarla porque no la he probado. O sea, no hemos visto todavía una 9X19
en defensa con una mira 2.0. Recordemos que este arma, como bien he dicho antes, la tiene tanto Kazkan como también la tiene Azami. Y ninguno de estos dos operadores tiene en este caso una mira 2.0 en este arma. Entonces, cuidado, cuidado, porque una mira 2.0 en este arma, un arma muy fácil de usar, un arma muy fácil de controlar, cuidado que puede estar muy OP. Y ya os digo que puede hacer perfectamente que el personaje se utilice por esto y por supuesto por la habilidad que tiene. Pero repito, creo, y esto quiero que me lo dejéis abajo en los comentarios, que a día de hoy yo creo que la gente no utiliza a Tachanka más por lo que fue que por lo que es. O sea, bajo mi punto de vista, creo que Tachanka a día de hoy es muchísimo mejor que antes, eso está claro. Pero la gente tiene interiorizado, por así decirlo, cómo era antes Tachanka en ese sentido. Y por eso ya no lo utiliza, tío. O sea, o se utiliza muy poco, ¿sabes lo que te quiero decir? También te digo, creo, tío, que lo que es el este, fijaos, lo que es la potencia, por así decirlo, del Shumika, tío, creo que la deberían de bajar y no sería un nerfeo bajo mi punto de vista, de verdad. Tiene que ser un pelín más realista en ese sentido y yo lo pondría que tuviese un alcance muchísimo menor, ¿sabes? Mala. ¿Dónde es un closet? Reponiendo cargador. Reponiendo cargador. Mala. Uy, vamos a aguantar aquí. Después en mi gente, es un astro. Joder, de verdad, qué coberturas de mierda. Bueno, es un astro, guys. Qué coberturas de mierda, hermano. De verdad, cago en Dios. Qué manera de defender, tío. O sea, mi puta madre. Qué manera de tirar rondas por la cara, tío. O sea, el puto Kazkan, ¿qué hace en mi posición? Es que no entiendo por qué se ha venido a mi posición, tío. Es que no tiene sentido lo que ha hecho. O sea, ¿por qué coño se viene a mi posición el Kazkan, tío? Es que no lo entiendo. No lo entiendo qué ha hecho. Bueno, pues nada. ¿Qué quiere que te diga, coño? Increíble, la verdad. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Poco más se puede decir. Vamos a pillarnos otra vez a Tachanka, amigos. Y vamos a ver lo que podemos hacer, ¿no? Entonces es eso, la verdad. Creo que la gente, pues eso, se ha interiorizado que desde siempre Tachanka sea un operador inútil en este sentido. No inútil, sino que es preferible utilizar a otros personajes antes que a Tachanka en defensa. Y por eso realmente no se ha utilizado todo lo que se debería, porque yo creo que Tachanka a día de hoy realmente no es tan malo, pienso yo. O sea, es un buen personaje. Pero claro, la gente pues prefiere utilizar a otros, ¿no? Al final es lo que tiene también tener 85.000 operadores por bando. O sea, esto va a pasar y esto cada vez va a ir pasando más. O sea, van a haber operadores que aunque tú los cambies todo y más, o sea, se van a seguir sin utilizar por el hecho de que... ¡No! ¡Caiz! Ni puto caso. Es que o me tienen muteado, bro, o les suda la polla que tú le digas algo. Es increíble, estamos jugando un ranked, estamos en Platino 2 y la gente va borracha, o sea, le da absolutamente igual todo, es increíble. Pero bueno, yo qué sé, sigamos. No me voy a quedar en esta pose, vamos a poner esto aquí. Pero no me voy a quedar en esta pose ya. Nos podríamos haber cargado Lace perfectamente a esa sociedad también, pero nosotros también, pues eso. Estuvimos lentos ahí, la verdad. La sociedad también me podía haber matado desde al principio de ronda, pero bueno. Y eso, pero bueno, no sé, ha sido una ronda rara. Vamos a quedarnos esta vez en baño. También, tío, una alarma aquí no vendría nada mal, tío. Es que no hay alambres ni nada, tío. Es que no hay alambres ni nada. Van a volver a hacer exactamente lo mismo. Ya te lo digo yo. Se ha subido para arriba. Los atacantes han utilizado una bomba. Protéjanla. Vamos otra aquí. Vale.
Ah, que lo has pulsado ya y yo no te he escuchado en ningún momento. Buenísimo, Closet. Vale, pues nada, tío. Ok. Vale. No te he escuchado en ningún momento como que has entrado. Vale, tío. Estoy literalmente al lado y no he escuchado que has entrado. ¿De verdad me lo estás diciendo, tío? O sea, vale. Perfecto, tío. Increíble. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, 1-2. Esta partida pinta rarilla, ¿eh? También. O sea, esta partida pinta un poco bastante rara. La verdad. Está arriba de la cama, amigo. Está arriba incluso fuera. Creo que estaba arriba de la cama. Vaya tela, tío. F. Pero bueno. Esta partida pinta lo que os digo, ¿eh? Vengo de una partida en el mapa de Oregón que también ha sido para mear y no echar gota. O sea, un equipo tan raro, tío. Partidas de 5-4, o sea. No porque estén equilibradas, ¿eh? No, no, sino porque lo que te digo, o sea. Misión fracasada, aliados eliminados. A los dos equipos les da por trolear, o sea, y son partidas aburridas, son partidas que, lo que os digo, mejor que no las veáis, ¿no? Así que veremos a ver si esta no termina siendo como una de esas, la verdad, yo espero que no. Pero, bueno, yo qué sé. Vamos a pillarnos, gente, vamos a pillarnos... quiero fraguear, o sea, quiero pillarme... Vamos a pillarnos una llana, a ver si puedo meter alguna piña por abajo. Vamos allá. Vamos allá, chavales, no he droneado, tengo el drone aquí fuera. Vamos a ver, cuidado de que nos pueda meter un spam pick bastante rico. Vale, tenemos ahí al mozi saliendo un poquito. Saliendo un poco de curioso. ¿Dónde tengo el drone? Lo tengo aquí al lado, ¿no? Vale. Perfecto. Vale, pues lo pillamos. Y nos vamos para acá. Va. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver cómo está esto y nos metemos por aquí. Trampilla abierta. No me gustan, pero eso. No hay nadie aquí en piano, ¿vale? Aquí tenemos a un tío. Estamos escuchando. Vale. Tenemos al mozi aquí en chimenea. Vale, vamos a entrar. Increíble granada. Vale, vamos a aguantar. O sea, vamos a echar un vistazo. Sí, tengo un tío aquí arriba. Mala. ¿Dónde es mi gente, bomb? He's pushing me, Leon. Leon, por Dios, de verdad, qué malo es. O sea, es increíble. Nada, estos equipos que tengo son literalmente abuelos de 98 años jugando. No, o sea, al final me voy a tener que poner a jugar un ranked, gente, para grabar vídeos. O sea, porque ya te digo que jugar ranked es imposible ganar una partida, tío. Es imposible ganar una partida en este tipo de rangos. O sea, no se puede. No se puede porque aparte de que los kiris no hablan, es que son literalmente nefastos. O sea, no tienen ningún tipo de sentido, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues GG's. 1-3, no creo que esto ya lo remontemos porque encima vamos a seguir atacando. Así que bueno, por lo menos hemos hablado un poco de Tachanka, amigos. Yo creo que sinceramente ha quedado un vídeo guapo. Un gran debate en ese sentido. O sea, quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y eso, tío, porque al final... Ya lo veréis, cuando metan el cambio ya lo veréis. Y os acordaréis de mí. Porque pienso de verdad que se va a utilizar... un poco más, no digo muchísimo, pero pienso que ahora sí que se va a utilizar un poco más Tachanka, quizás con este cambio a la 9x19. Porque ya te digo, se ha mirado 0.0, puede hacer bastante daño. Vamos allá, chavales, vamos a pulsar por abajo, Vamos a pegar un rush por abajo y a tomar por saco, te lo digo. O sea, pero por abajo del todo, No vine a dronear porque es que me da pereza, o sea. Paso, ¿sabes? Me aseguro de que aquí no haya nadie. Ahora, por hablar, habrá un tío, pero bueno. ¿Qué quieres que te diga, tío? Hola. El dron sale ahora mismo. Ah, tengo un tío aquí. Aquí a mi izquierda.
Madre mía, tío. Qué mala suerte, tío. O sea, me tendría que haber esperado, yo creo. A ver cómo está esto. Solo. O sea, estoy yo solo inside, es increíble. También te digo, no entiendo qué hacen ellos. O sea, ¿dónde están, tío? ¿Dónde está el Tachanka? ¿Dónde está la gente? El Tachanka está en baños. O sea, son cuatro hermanos y solo había uno en punto. Que yo he visto, ¡qué barbaridad, tú! Bueno, vaya partida. Sin comentarios. Me voy a tener que poner a jugar un rank a partir de ahora para grabar vídeos, por lo que parece. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.